también me voy de entrenador, ¿no? Y quería platicar de eso porque pues tenemos eso en común, ¿no? este Eventualmente tú también pasas a lo que es de la cancha a este otro lado de entrenar y manejar a los, a los, este, a los jugadores. Um, algo muy particular que yo a veces toco antes de pasar a lo que viene es de que hablo mucho sobre un tránsito. Como músicos con compas, y de repente yo hablo sobre este, esta desconexión en la que entramos al estar así creando música, ¿no? Y yo de repente veo que en el deporte existe eso, ¿no? Que de repente hay juegos, o este, de repente hay momentos en los que te desconectas y es como que le dicen el tunnel vision, ¿no? Que de repente no ves nada y está tu objetivo enfrente. ¿Tú, tú cómo describirías esta desconexión que de repente, y tú crees que sí si se vive en el deporte? ¿Tú lo llegaste a vivir en, estos, en, en algún partido, a lo mejor, o, o en todos? O, ¿Cómo, ¿Cómo hablarías de esto tú? Pues yo creo que se da, yo creo que todo persona lo vive a, a diario es, esa experiencia. Yo la llamo estar en el presente. este, Porque lo que pasa es cuando sabes que estás en el presente es cuando pasaron dos, tres horas y no te diste cuenta. ¿Y por qué? Porque pues estás, estás en el momento. Y yo creo que eso como seres humanos, seres humanos nos cuesta mucho trabajo. Y más cuando vamos creciendo, ¿no? Que tantas cosas se nos meten en la cabeza que... Estar presente, y sí le llaman un trance, yo este, de hecho, yo trabajo mucho con los jugadores a nivel mental de, de enseñarles a meditar y trabajo hasta, hasta hipnosis a veces con unos jugadores. Y, y, la, y la idea es poder llegarlos a calmar su mente y que puedan estar presentes. Eh, obviamente, en el básquet, pues sí, es, ¿no? es todo un trance desde el momento en que llegas a, por ejemplo, yo llegaba a los auditorios y llenos de gente, ¿no? a veces que jugaba frente de 15, 20 mil personas y pues tú crees que voy a estar pensando en otras cosas estoy pensando en, en, en el olor de la cancha en el olor del gimnasio en lo, cómo suenan los zapatos cómo bota la pelota cómo pues te te, te, te metes en un pues así es, es un trance y también a la hora de, a la hora de, de, del juego no este pues te, te, vas, te vas te vas te vas en, te vas en un avión <laughs> Como, sí es...